Bueno, bienvenidos al nuevo curso gratuito de Unity y en este curso lo que vamos a aprender es, en la primera sección vamos a estar instalando Unity, fijaros que vamos a estar trabajando con varias versiones, tenemos varias opciones para instalar y vamos a validar la instalación con Unity Visual Studio 2019. Así que una vez que tenemos ya instalado Unity 2019 con Visual Studio funcionando y todo validado, lo que vamos a hacer es introducirnos en el editor 3D. Fijaros que tenemos bastantes lecciones en las que vamos a recorrer todo el editor, vamos a aprender cómo movernos dentro del editor, vamos a ir pestaña por pestaña, es decir, ventana por ventana, todas las ventanas que tiene el editor, recorriendo una por una y profundizando. Al principio hacemos un repaso general, desglosamos toda la interface y luego profundizamos ventana por ventana para tener un control de todo esto. También vamos a ver algunas herramientas de control de objetos en el viewport 3D, cómo mover, rotar, escalar, tener claras las unidades métricas, cómo trabajar en modo local y global, cuáles son las diferencias, trabajar con los puntos de pivote. Vamos a profundizar en el inspector, en la ventana de juego, es decir, todas las ventanas que tiene Unity a nivel editor las vamos a estar profundizando y las tenemos que tener dominadísimas antes de introducirnos en cualquier otro módulo o empezar a profundizar más en lo que es Unity 3D. Una vez que tenemos dominada toda la interface y todos los módulos, todas las ventanas de Unity, lo que vamos a hacer es poner en práctica creando una pequeña, digamos, un pequeño personaje con las geometrías básicas que vienen dentro de Unity, y vamos a crear un personaje y esto nos va a permitir dominar la jerarquía y controlar la creación y el uso de GameObject, que son básicamente donde vamos a estar pasando el 80% de la creación de un juego, es donde vamos a estar trabajando sobre la jerarquía y sobre los GameObject. Así que para mí es importantísimo que dominéis todo esto. Así que una vez que tenéis dominado todo esto, vais a tener una introducción a Unity, vais a poder controlar lo que es la instalación y la gestión de Unity y vais a estar preparados para poder seguir aprendiendo por donde vosotros queráis. Si queréis seguir mirando cursos, si queréis apuntaros al máster o lo que sea que queráis hacer, ya vais a tener una base profesional y muy sólida de lo que es el Unity Editor, el dominio de la jerarquía y de los GameObject. Así que espero que te guste el curso, ojalá te apuntes y te veo dentro. Un saludo y muchas gracias.